Grabando. Hola, soy Dulce Nelly, tengo 7 años y ahora que estoy aquí en casa me he puesto a estudiar y por eso aprendí. ¿Por qué es importante quedarnos en casa con esto del coronavirus? Estudiando algunos numeritos, miren, se los voy a compartir. Esto es un pay y no es un pay de manzana, no te lo puedes comer. Es una gráfica de pay, como le llaman los que hacen gráficas, se ponen creativos. Según los estudios científicos, encabezados, ay, qué chistoso suena encabezado, ¿por qué no diremos encuerpados? Bueno, encabezados por el doctor López-Gatell, ha dicho más o menos que entre el 70 y el 80% de las y los mexicanos vamos a ser infectados por el virus. Esto más o menos, pues en un promedio sería así, ¿no? Este es un 75% que será infectado y este es un 25% que no le pasará nada. De este 75%, solo el 20%, ¿verdad?, van a requerir de hospital. Estos no, estos va a ser como una gripa o ni siquiera lo van a sentir. Este 20% van a necesitar hospital, es decir, una cama. Esta es la camita. Y si necesitamos muchas, muchas camas al mismo tiempo, pues no nos van a alcanzar. Luego el 5% va a requerir de un ventilador o respirador de esos. Parece que suena como respirador, como de los que necesitan los astronautas, pero no, son respiradores de oxígeno para las personas que les hace falta aire y se los dan artificialmente, ¿verdad? Entonces, pues tampoco nos van a alcanzar los respiradores y son muy caros. Entonces, es por eso que es importante que no nos vayamos todos a infectar al mismo tiempo. Después les voy a enseñar por qué es importante bajar la curva de inflexión. Fíjense. ¡Ay! Se borró el pizarrón solito. Les voy a enseñar otra gráfica. Esta es una gráfica de líneas y de la gráfica de la curva de inflexión. Este es el número de casos de coronavirus y estos son los días. Y han visto que en muchos países la curva ha ido así. ¿Verdad? Entonces, esto es exponencial, es decir, que el número de casos se pueden duplicar, triplicar o cuatriplicar en poquitos días, ¿verdad? Es importante que no caigamos ahí, porque si no, imagínense, el sistema de salud tiene una capacidad y solo sobrepasamos, toda esta cantidad de personas se van a quedar sin atención médica y eso puede ser muy peligroso. Por eso es importante que te quedes en tu casa. Eso no quiere decir que no nos vayamos a infectar, pero sí va a ser más despacito, ¿verdad? Y entonces no vamos a saturar el servicio médico y eso es importante. Quédate en tu casa, ¿verdad? Acuérdate, estornudo de etiqueta, aquí en el codo, así como vampirito. Después, Susana distancia y si puedes, quédate en tu casa, por favor, te lo pide tu amiga Dulce Nelly, hazlo por mí, hazlo por todos los niños y por toda tu comunidad. Adiós.